que en nombre de la Embajada de Cuba, de mi pueblo y de mi país, quiero agradecer a Resumen Latinoamericano, a María, con especial cariño, a todo el equipo de la producción y por supuesto a esta sala que se ha ofrecido para poder hacer este estreno en Argentina. El documental se estrenó ya en Cuba, organizado por la Federación de Mujeres Cubanas, y tuvo una gran acogida por su valor testimonial. Es un documental que tiene muchos valores, entre ellos el cariño por la Revolución Cubana y el reconocimiento a la obra que significa, en medio de esta revolución, el rol de la mujer cubana. Pero tiene... Gracias. Porque aparecen figuras muy representativas y que han sido protagonistas de todo este devenir de la mujer cubana y su irradiación hacia Latinoamérica. Aparecen en él heroínas de la Revolución Cubana, entre ellas la querida Vilma Espín, fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, y otras heroínas como Celia Sánchez, como Aidé, en manera de alusión a esos ideales que hoy, aún hoy, nos acompañan a cada una de las mujeres cubanas. Entonces, sin extenderme mucho más, porque la María y la Mónica van a hacer una presentación de la película, simplemente agradecer de corazón a todos los que hoy nos acompañan y, bueno, sobre todo al equipo de producción del documental. Muchas gracias. Bueno, yo soy Mónica, trabajé junto con María en la película. Compartí el proceso, pero también somos las dos integrantes de DOCA, de la Asociación de Documentalistas, mediante la cual pudimos pelear el lugar en la sala y por la que venimos peleando que se mantengan los subsidios, a pesar de que esta película no fue subsidiada por el Inca, sino por el esfuerzo de Resumen Latinoamericano. Tenemos la posibilidad igualmente de llenar la sala, como lo estamos viendo, y de seguir pidiendo que haya más salas, que no se cierren, que no se corte la luz, que la gente vea. Que no se nos eco de los juegos que dicen que nadie ve cine argentino y que a nadie le interesa. Esta es la muestra de que no es así, que por eso estamos en pie de lucha. Le paso el micrófono a María. Gracias. Quiero agradecer a Cinecini, que vino conmigo a filmar el año pasado y que también es la editora junto con Omar Meli del documental. Quiero agradecer que está también nuestro sonidista Lucho, que hizo la postproducción de sonido, Lucho Corti, y también está Belén Pascualini, que quiero que agradecerle porque ella puso la música con su bello piano a la película, para Belén. Todos los músicos y músicas han donado la música al documental, porque también sienten esta admiración por la revolución. Y decirles que estamos emocionadas de estar aquí. Les agradecemos muchísimo que hayan venido, a todos y todas. Y decirles que hemos hecho esta película porque queremos homenajear a las compañeras cubanas, a todas las luchadoras que han forjado la nación desde la época de la independencia, incluso más atrás, y que a lo largo de la película pudimos comprobar que son fundamentales en todas las luchas que ha tenido la nación cubana. Y en la revolución, imagínense, desde la clandestinidad, en la guerra revolucionaria, después ocupando papeles de importancia, como las tiroinas que van a ver aquí, que ya nombró Shadira, pero sobre todo las mujeres de ahora, aquellas que nacieron en revolución y que venían del campo, que tenían una familia muy humilde y que ellas mismas nos decían: la revolución es todo para nosotros. Y como otra compañera que decía, ¿y qué hubiera sido de mi familia sin la revolución? Entonces, esta hermosa obra que es la Revolución Cubana, yo quiero que se conozca fuera de Cuba, que se conozca que en Cuba tienen
desde hace muchísimos años, casi 60, aborto legal, seguro y gratuito. Muchísimas gracias por venir y muchas gracias.